¿Tienes o trabajas en un restaurante? ¿Sientes que tal vez esa rentabilidad que deseas no es la adecuada? Es decir, cuando llega a fin de mes los números no son los que tú estabas esperando. Mira, te cuento que llevo 15 años trabajando en el sector de la restauración y hotelería. Veo desde dentro, he visto desde dentro cuando he sido gerente, cuando he sido directora y ahora desde la formación, lamentablemente cómo se cometen reiteradamente los mismos errores dentro de la gestión. Y esto hace lógicamente que los números no sean favorables, que el restaurante no vaya lo bien que queramos. Bueno, por todas las circunstancias y por mi experiencia en el sector, he creado junto con la Escuela Online de Marketing Gastronómico un curso de gestión de restaurantes. En este curso de gestión de restaurantes, justamente lo que vamos a hacer es ordenar el posible caos que hay en tu restaurante. Vamos a mejorar todos los procesos desde que tal vez nace el restaurante, desde que tenemos la acogida de los empleados, desde cómo se prepara, tal vez cómo se gestiona en la cocina, en la sala, cómo estamos vendiendo, cómo estamos fidelizando a los clientes. Bueno, en este curso vamos a aprender desde cosas tan básicas pero tan necesarias como pueden ser el control de costos y los escandallos. Y te aseguro que simplemente con esta primera unidad del curso, que dura solo un mes, vas a poder ganar muchísimo más dinero porque la rentabilidad lamentablemente se va día a día en este tal vez inexistente control de costos, que como te digo lo veo día a día con mis propios alumnos o clientes. Bueno, una vez que vemos la parte tal vez económica, por qué se nos está yendo el dinero y por qué no estamos llegando a fin de mes tanto como quisiéramos de los números, luego vamos a hablar también de procedimientos, vamos a hablar de presupuestos y vamos a hablar todo lo que es importante que tú hagas como gerente o como dueño para que tu restaurante sea cada vez más rentable. Una vez que tenemos el tema de la rentabilidad y de los costos totalmente, nunca mejor dicho, controlados y a nuestro favor, vamos a ver el tema del personal. Muchos de mis alumnos, y literalmente de la Escuela Online de Marketing Gastronómico, que son de todo el mundo, me dicen, Erika, uno de mis peores problemas o de mis más grandes problemas es que no sé cómo controlar al personal. Mi personal no está motivado, no está por la labor, no quiere tal vez cumplir lo que yo le estoy pidiendo. Y esto es uno de los grandes problemas que tienen los restaurantes que solucionamos a través de estrategias de motivación, estrategias de coaching para restaurantes. Tenemos un coach certificado internacional que da esta unidad y de verdad os vamos a ayudar a motivar a este equipo, a llevarlo al éxito, porque literalmente sin este equipo motivado no podemos tener ningún restaurante rentable, ningún restaurante sano y si no tenemos al personal contento ni feliz, lógicamente será imposible tener clientes felices. Para finalizar este curso de gestión, vamos a hablar del tema de la fidelización de clientes, un tema también primordial de marketing para restaurantes, porque si tenemos saneada totalmente las finanzas, vamos a decir, si estamos en números positivos, si el personal está contento y está motivado y está trabajando como nosotros queremos, ahora llegó el momento de tener también a los clientes felices y por eso pensamos que es primordial en este curso de gestión de restaurantes tocar estos tres grandes puntos. Así es que mira, si sientes que tu restaurante podría dar mucho más, que esos números deberían brillar, en este curso lo vas a lograr. Te cuento que la metodología del curso es un curso que dura un mes o 4 semanas. Es un curso que está planteado en vídeos. En vídeos porque es muy importante que en un curso online te sientas acompañado. Yo soy la persona que da esta formación en vídeos. Te voy a explicar con casos prácticos, con casos reales, con casos de día a día, muchísimas estrategias, muchísimas herramientas, como te digo, para que puedas mejorar el restaurante. Y aparte de las 5 horas de vídeo que tienes para poder aprender estas herramientas y estrategias, tienes lecturas, tienes casos prácticos y sobre todo, y muy importante, tienes actividades prácticas. ¿Y esto por qué creo que es importante? Porque si tú aprendes con vídeos, luego reflexionas con las lecturas, tienes que aplicar todo lo aprendido para justamente mejorar tu negocio en este mismo momento mientras estás haciendo el curso. Vas a poder hacerlo con las actividades prácticas porque de nada te vale aprender de terceras personas si tú luego no lo aplicas en tu negocio. Además, tú vas a tener tutorías todos los días conmigo. Cualquier duda que tú tengas, cualquier sugerencia de tu propio negocio, aunque tal vez no lo toquemos en el curso, vas a tener ese apoyo constante absolutamente todos los días. Y al ser un curso online, pues lógicamente no tenemos ninguna barrera de desplazamiento ni de horarios. Es una comunicación muy fluida y ya verás que me vas a tener siempre a tu disposición. Entonces, bueno, si quieres tener un curso totalmente fácil para ti, que lo puedes ver en tu tablet, en tu ordenador o en tu móvil, si quieres aprender las últimas estrategias de gestión de restaurante y quieres llevar tu restaurante al éxito, te animo a que mires el contenido del curso de administración de restaurantes.
que me hagas cualquier consulta si te la tienes y por supuesto nos veremos y serás muy bienvenido en el curso Gestión de Restaurantes.